Y bueno, chicos, nos encontramos aquí en el House of Blues con el grupo Karma. Claro que sí. Acaban de bajar del escenario. Y pues primero quiero aquí introduce o presentarles a Henry. ¿Cómo estás, Henry? Bueno, Henry con Calfina. Henrik. Ok, casi, Henry. Casi. Ah, bueno, es un poco, pero un poco confuso. Yo le di así como que la chance para que se presente él y me presente a todo Karma. Ok, él es Rob. Yes. Hello. Hi. No, wait. Gírate así. Yo voy a empezar desde ya, ¿ok? Porque él no habla español. A little bit. Tell me a little bit or whatever you know about in Spanish. Whatever you know in Spanish. Not much. Oh my God. Well, y ellos se ríen. Yo no puedo creer que esté con peruanos y que no le han enseñado aunque sea, no sé, algo. Y un mexicano. Pero no le enseñamos este. Y tú, mexicano, dime que le enseñaste aunque sea una mala palabra. Por supuesto, no la puedo decir en televisión, pero sí. Muchos. Bueno, no la aprendió o tiene miedo en decirla, ¿eh? Bueno, ya en serio, pues nada, están aquí, se presentaron, abrieron el concierto de Diego Torres. Yes. Y bueno, han estado por ahí, se fueron hasta Texas, algo así, por ahí escuché. Cuéntale un poquito a la gente que no los conoce todavía de ustedes, de lo que hacen. Bueno, sí estuvimos efectivamente en El Paso con los chicos, abriendo para Beto Cuevas. Hicimos dos noches en la Speaking Rock, pero fue un evento en un casino, pero afuera del casino, en el parking lot, que usualmente lo hacen, y es una serie de eventos que están haciendo, que va un montón de gente y estuvo bastante interesante el show. ¿Cuánto? A ver, tu nombre, porque no llegué acá. Marco, ¿cómo estás? Marco, y es peruano, ¿verdad? Tú eres peruano. Nacido en Perú, sí. Y tú eres mexicano. Yo soy mexicano. ¿Tu nombre? Felipe Cano. Ahí están, pero están muy serios, ¿no? Y a mí me dijeron que los rockers son como que muy atrevidos, muy acá. Están todos así seriecitos. Cosas que salgan en cámara que no se... Deja que apaguen la cámara. Que apaguen la luz. Pero yo quiero que aquí nuestro público de LOL los vea cómo son, Karma los conozca. Y pues conozca su música también. Entonces suéltense. Sí, ¿qué clase de música? A ver, bien rockeros, acabo de decir. Pero... Claro, pues la música es básicamente rock con influencias electrónicas, un poco de música de los 80s. Tenemos influencias de Duran Duran, no sé, Depeche Mode, tiene un poquito de New Wave, claro. Y o sea, obviamente han estado en muchos eventos, por supuesto, de, por ejemplo, Superestrella. Uh-huh. Y han hecho covers, pero también tienen cosas originales, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de eso. Lógico, sí, el show de hoy día justamente fue nuestro show original de Karma. Okay. Nos juntamos hace ya tiempo como divirtiéndonos haciendo una banda de covers. Y resulta que todos eran tan buenos músicos que les propuse retomar Karma de nuevo, un proyecto que Marco y yo empezamos hace años. Y con estos dos excelentes músicos, y ahora es una nueva formación y tenemos una nueva propuesta, la cual es, como dice Felipe, es algo, varias influencias electrónicas, pop dance. Está muy interesante el asunto. Vamos a estar filmando nuestro video en la segunda semana de julio. Sí, es lo que me acaban así de contar. Que en el TV seguro va a estar saliendo ya pronto. Claro, lo vamos a poner acá. ¿Nos vas a invitar al video? Obviamente, maybe, por if supuesto, you need, ¿no? I don't know. Están más que invitados para que lindas sea mexicanas. Parte del video. Totalmente, puedes salir en el video. Estás súper invitada. O sea, yo me apunto, ¿eh? Súper invitada. No, pero ¿de qué se va a tratar o cuál canción es la del video? Es el tema que hemos escogido como el single, que ya lo tenemos grabado. Y acá está. Oh, mira. A ver, está en iTunes, ahí está. Feli, habla un poquito de eso. A ver. Sí, este es nuestro sencillo. El tema se llama Dices, perdón. El tema se llama Dices. Sí, aquí nos puedes ver también, mira qué bonitos. Sí, entonces vamos a estar haciendo el sencillo sobre esta canción, el video, la segunda semana de julio, y yo creo que vamos a invitar a algunos de nuestros fans para que sean parte del video. Oye, pues nada, aquí en LOL les deseamos todo el éxito. De verdad, esperemos que nos inviten a su video porque queremos ver en la grabación y obviamente a sus próximos shows. Así, a ver, ¿qué otros shows tienen aparte de obviamente estar abriendo? Nos están llamando ahí de Conga Room, de otros lados para hacer unos shows. De repente vamos a hacer otro aquí en House of Blues. Okay. Nuestro manager tiene que confirmar y les vamos a avisar. Vamos a tener un calendario de nuestros shows. En el Facebook ahí aparece todo. Exactamente. Solo tienen una fanpage y todo donde la gente sí se puede meter. Así es. ¿Y cuál es otro? De hecho, hicimos un concurso para que se ganen boletos para este show. Ah, ok. Con Diego Torres y la gente respondió bastante bien. Perfecto. Así que si tú te quieres agregar a su fanpage, ¿cuál es otra vez? Es Karma, Carmah. M-A-H,